Estamos de vuelta ya con nuestro tercer emprendimiento de este segundo módulo de esta mañana de sábado 8 de agosto en la Feria de Emprendimiento Online de Estadio Español. Me acompaña Alejandra Pérez con su emprendimiento Tejiendo tu Sonrisa, rubro Artes y Manualidades. Bueno, y para contarnos más sobre lo que ella tiene, ya pueden ver algo ahí en pantalla. Veo un leoncito español ahí del jardín infantil de nuestra institución. Así que nada, dejo a Alejandra para que nos cuente. Y nada, ¿cómo estás? Buenos días. Hola José, buenos días. Mira, primero dar las gracias por esta linda iniciativa en que nos ayudan a todos en estos momentos de pandemia. Y bueno, contarles que ustedes fueron, gracias a esta feria, ustedes fueron el puntapié inicial para que yo comenzara con este emprendimiento. Mira, este emprendimiento nació hace 2 semanas, cuando supe que iban a hacer esta feria de emprendedores. Yo tejo hace mucho tiempo, sí, pero uní mi profesión con mi pasión. Yo soy dentista, soy ortodoncista, y bueno, para las dos cosas, se necesita amor, dedicación, perfección. El tejido siempre ha sido mi terapia. Y uní las dos cosas y llegué a los amigurumis. Los amigurumis son... Yo los veo, los estoy viendo aquí. ¿Sí? De hecho, compartimos uno tuyo, creo, en Instagram hace unos días atrás, del leoncito español. Míralo, ahí está. Mira, los amigurumi es una técnica japonesa que es tejer muñecos a crochet. Y bueno, se dicen los japoneses y lo que se dice los amigurumi es que todos tienen un alma. O sea, que más que un juguete o un entretenimiento para los niños, despiertan el niño interior de los adultos, son para los niños muñecos de apego, un compañero, o sea, son blanditos, ideal para las guaguas, para los niños, pero en realidad para todas las edades. Y estoy viendo ahí en tu Instagram, está viendo que tienes un montón de diseños, que tu Instagram, para que también lo sepan, sale en pantalla, si bien es Tejiendo tu Sonrisa. Sí, cuéntanos. Sí. ¿Qué tienes a disposición? Veo muchas más cosas ahí en la mesa que tienes puesto. Cuéntanos más. Ya, mira, estos son los que tengo en este minuto en stock, pero de verdad se pueden hacer todo tipo de diseño, colores, o sea, si le gustan alguno de los que tengo hechos, se pueden replicar, repetir nuevamente el patrón, cambiar los colores, pedirme, preguntarme si que puedo hacer tal diseño, ¿ya? Por ejemplo, mira, aquí tengo... estos los hice... especialmente para esta feria, o sea, el leoncito que ha tenido harto éxito, ¿ya? Me imagino. Sí, mira, tengo, bueno, flores, mira, esta es una hierbera, ¿ya? Tengo esta hierbera, se puede hacer la flor que tú me pidas. Tengo estos pulpitos de apego, mira, estos pulpitos se usan mucho para las guaguitas, ¿ya? ¿Por qué se llaman de apego? Dicen que los tentáculos de estos pulpitos asemejan el cordón umbilical de la mamá, ¿ya? Entonces ellos con su dedito crean apego y sobre todo para las guaguitas prematuras. Aparte de esto, tengo unos, bueno, no lo tengo acá, pero está en Instagram, un kit para guaguitas recién nacidas con portachupete, matitas de apego, que puede ser un lindo regalo para un recién nacido, para baby shower. Mira, tengo llaveritos, estos son de florcita, pero me los pueden mandar a hacer de lo que quieran, de toritos, ¿ya? Tengo para las niñitas, las princesas Disney, la sirenita, Cenicienta, o sea, de verdad, pueden más, no los tengo ahora porque ya los vendí, los otros diseños están en mi Instagram, pero de verdad me pueden contactar y preguntarme por el diseño que les guste. De hecho, te iba a hablar, justo apareció en pantalla en Instagram, hay una bailadora de flamenco, parece, con esa misma. Esa misma, mira qué española. Esta, mira. Oye, ¿y estos los haces todos tú? ¿Tú los tejes todos? Todos, son 100% a mano, 100% algodón, ¿ya? Son lavables, o sea, esto tú lo metes en una bolsita de estas especiales para lavar la ropa, la lavadora, sobre todo los de los niños que se ensucian como son lana, ¿ya? Pero sí, 100% hecho a mano, 100% hecho con el corazón. Me encantaron. Yo estoy mirando y estoy imaginando a mi hija con esas cositas, feliz.
Oye, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo estás haciendo con el tema de los pedidos a través de Instagram? ¿Cuánto te Mira, demoras? Si tienes stock, no tienes stock, ¿cómo lo ves ese proceso? tengo algunos en stock, ya que sería preguntarme por Instagram si es que lo tengo. Y si no, recibo pedido ya o de nuevo diseño y dependiendo la demanda que tenga con los tejidos, pero generalmente son entre 15, 20 días más o menos lo que me demoro, pero también el diseño que sea, el tamaño que sea, la figurita. Pero ahí coordinamos y más o menos fue 15, 20 días. Perfecto. Encuentro genial. No puedo quitarle la mirada al leoncito español ahí Ay, atrás. sí, es O sea, yo maravilloso, es ese, pero maravilloso es que estoy este. imaginando a la tía Pau del leoncito mirando esto, así Sí. con el corazón en la mano, Todos feliz. los niños así. Sí, no, es muy lindo. Sí. Qué lindo. Bueno, tú me dijiste que esto también nace como tu emprendimiento a raíz de la pandemia. Cuéntanos, ¿cómo lo has visto este proceso? ¿Tuviste que partiste relajada? ¿Cómo te lanzaste? ¿Cómo te tiraste a la piscina con esto para salir al mercado? Mira, todo esto partió cuando mi hermana estaba esperando guaguita. Y ella hizo un curso para aprender a ser amigurumi. Y un día en la tarde yo le dije, a ver, enséñame un poco. Me enseñó y bueno, ella no hizo nunca más y aquí estoy yo. Excelente, Y excelente. ella siguió tejiendo otras cosas, pero los monitos los seguí yo. Y bueno, ahora con la pandemia he tenido más tiempo para tejer y dije, bueno, ¿y por qué no? Ah, y lo otro, mira, lo otro que te voy a mostrar, este collar que tengo puesto, ¿ya? Este collar sí es un collar de lactancia, ¿ya? Este, bueno, aparte de ser bonito, que sirve como una joya para las mamás, este collar sirve para cuando la mamá le da papa a la guagua, la mamanta o la mamadera. La guaguita, en vez de estar que tirando el pelo, que los aros, que el collar que tenga la mamá, con este collarcito se entretiene, juega, se relaja, ¿ya? También, esto es 100% algodón, ¿ya? Y crea apego también, y a medida que la guaguita a los 2, 4 meses desarrolla su parte de motricidad fina, la comienza a desarrollar, y esto ayuda mucho a eso, y además sirve como joya porque se ve bien lindo. Sí, mira, a mí como anécdota me están molestando por interno todos mis compañeros diciendo que todo este emprendimiento están hechos como a la medida para mí, porque tengo una guaguita recién, llevamos 4 días acá en la casa y es como que todo me cae perfecto a mí, entonces me está... Bueno, tejiendo tu sonrisa. Sí, mi señora está mirando, así que debe también tiene que estar ahí, pero atentísima. Eso, oye Alejandra, qué gustazo tenerte con nosotros. Esta feria, pueden mostrar tus productos. Ya lo saben, queridos socios, métanse al Instagram, vean Tejiendo tu Sonrisa. Ya lo ven, son productos hechos 100% a mano, con mucho cariño, mucho amor, dedicados, con dedicación. Y qué rico ver esto, qué rico ver a los socios de nuestra institución tan motivados y compartiendo con nosotros. Así que la Ya. Y invitación mira, está hecha. lo último que te iba a mostrar, que bueno, como empecé el emprendimiento hace poquito, dije hoy tengo que hacer algún empaque bonito, alguna etiqueta linda. Entonces, también como siempre me han gustado las cosas manuales, ya empecé a yo diseñar no sé si se ve bien, Sí, se mis ven. propias etiquetas, ya que son troqueladas. Y yo dije, pucha, si lo puedo hacer para mi emprendimiento, ¿por qué no ayudar a algunos otros emprendedores que lo necesiten? Ya también se puede hacer distintos diseños. Bueno, eso también lo pueden ver en mi Instagram, que es un paréntesis, pero Perfecto. eso es lo importante. Sí, no, de todas maneras. Así que nada, Alejandra, muchísimas gracias. Muchísimas por No, darle vida a gracias a esta feria de ustedes. emprendimiento. Y por querer estar aquí con nosotros esta mañana y nada, así que todos, los estoy mirando a todos, a ver Tejiendo tu Sonrisa, como también todos los otros emprendimientos que hemos mostrado durante esta mañana, y apoyar a nuestra familia de Estadio Español. Con esto estamos cerrando el segundo módulo del bloque de la mañana, pero no se muevan, que todavía nos quedan más emprendedores antes del almuerzo, así que ya volvemos.